Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión os traigo el análisis y unboxing de la figura de Goku de Dragon Ball Evolution de la marca Enterbay. Llevo muchísimo tiempo buscando esta figura y finalmente la he encontrado en eBay nueva y a un precio sorprendentemente razonable. Actualmente esta figura se ha transformado en una figura de culto, al igual que la película, pero por otras razones. Podemos ver aquí la caja por su parte delantera, tenemos aquí una foto de Goku interpretado por Justin Chadwin, tenemos aquí varias de las bolas de dragón, el logo de la película Dragon Ball Evolution y la marca Enterbay. Desde un lateral podemos ver nuevamente el logo Dragon Ball Evolution y Goku con la bola de dragón de 6 estrellas. Por su parte posterior nos encontramos, como siempre, múltiples advertencias de seguridad. La marca, Enterbay, Dragon Ball Evolution, Goku y el logo de Fox, que no sé, ahora lo ha tenido que comprar Disney, yo creo que parte de sus pérdidas empezaron con esta película y con los X-Men. Por su parte inferior es básicamente igual, en el lateral derecho no pone nada, y en el lateral izquierdo podemos ver un sexto Real Masterpiece Collectible Figure. La caja se abriría de esta manera, tiene aquí una pestaña. Y dejamos al descubierto aquí la marca, nuevamente, Enterbay, The Passion for Perfection. Y nos encontramos que vienen dos cajas. Una caja que pone Enterbay, accesorios. Luego la veremos más en profundidad. Y una segunda caja que pone Enterbay de Official Masterpiece. Esta sería la que es la caja de la figura, la que pone de Official Masterpiece. Y esta sería la caja de los accesorios, que después os enseñaré en profundidad todos los accesorios que vienen y también voy a sacar ahora la figura para verla. Nada más sacarlo de la caja nos encontraríamos la figura tal que así. Vemos que viene recubierta con una especie de saco de muerto. Pone aquí Enterbay de Passion for Perfection. Aquí tenemos los accesorios, nada más sacarlos de la caja, os lo voy a enseñar para echarles un vistazo antes de verlos en profundidad. Vemos que te viene con tres manos diferentes, viene también con su bastón, la bola de dragón de 4 estrellas, una base y por supuestísimo vienen las instrucciones. Ahora vamos a verlos todos uno por uno en profundidad. Y aquí tenemos ya la figura, nada más sacarla de la caja. La verdad es que la figura mola bastante. El parecido con el actor es increíble. Yo no sé si este chico ha vuelto a actuar después de Dragon Ball Evolution, supongo que la película hundió su carrera. Y bueno, aunque la película fuera un fracaso, la figura mola bastante. Lo que es la ropa está súper conseguida, la cara mola un montón, el esculpido del pelo es muy muy guay. Vamos a verla primero desde todos sus ángulos y después la vamos a ver en profundidad, además de mostraros todos sus accesorios. Así la estaríamos viendo de frente, desde un lateral, por su parte posterior y desde el otro lateral. Goku viene con una mano izquierda extendida, otra mano izquierda para poder sujetar la bola de dragón, pero tampoco lo intentéis mucho, que lo estoy intentando yo y como veis no la sujeta muy allá, se le puede caer en cualquier momento. Y otra mano para sujetar su bastón. Viene también con la bola de dragón de 4 estrellas. Como podéis ver, está muy chula, porque se pueden ver las estrellas que son como plateadas en el interior. Está bastante conseguida lo que es la bola de dragón, tiene un brillo muy 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 logrado. Está muy muy guay, la verdad. Viene también con su bastón, el Miyoibo. Viene también con las instrucciones, podemos ver aquí Enterbay, el número de la figura, RMFS200. Goku, una guía rápida de cómo montar la base. La base la he estado ojeando, ahora os la enseñaré, pero tiene muy buena pinta. Y aquí tenemos la base. La base es de metal, lo cual está muy bien. Y además, se puede abrir, se puede hacer bastante más grande por si le queremos poner volando. Es una base parcialmente dinámica. Vemos por aquí, por abajo, Enterbay, vemos también aquí una indicación de seguridad y tenemos aquí también
lo que sería el enganche de la figura, que va aquí. Y podemos subirlo hacia arriba, hacia abajo. Además, bastante fácil. Por si queremos ponerla en una posición dinámica, no sé. Esta base me gusta bastante, sobre todo por esto, porque se puede abrir. Me parece bastante original. Y aquí tenemos a Goku en profundidad. La verdad es que lo que es la figura está muy bien. Fijaos en las patillas, en los ojos molan bastante. El esculpido del pelo, con todos los picos. La verdad, la figura está muy chula. Lástima que la actuación del chaval y la película fueran un desastre. Fijaos en la túnica, que va por partes además, podéis ver. Tiene aquí todos los pliegues. Está muy conseguida, va como en dos partes. Se puede ver también aquí que tiene la manga y esta parte que va encima. El símbolo de la espalda. Tenemos aquí también el cinturón, que es de plástico. Y las protecciones de aquí, de los brazos, que son también de plástico, están simulando como si fueran cuero, tanto las protecciones como el cinturón. Aquí tenemos los pantalones, que como podéis ver son bombachos. La verdad, los pantalones están muy conseguidos. Aquí tenemos las botas. La verdad, están muy, muy, muy chulas. La suela, sin embargo, no está hecha. Aquí ha ahorrado Enterbay en hacerla. La base dinámica desplegada se vería tal que así. Y así se vería con la figura. La verdad es que en una posición dinámica la figura gana bastante. Y así se vería la figura con todos sus accesorios. Vamos a verla de nuevo desde todos sus ángulos. La verdad es que la figura mola un montón. Así la estamos viendo de frente, desde un lateral, por su parte posterior y desde el otro lateral. La figura salió originalmente en el año 2010. Fue una de las primeritas de Enterbay. Llevo buscándola un montón de tiempo y estaba agotada en absolutamente todos los sitios o estaba por precios astronómicos hasta que finalmente la encontré en eBay y sorprendentemente la encontré nueva sin abrir a un precio razonable que todavía no me lo creo. Si tuviera que empezar a enumerar los problemas que tiene Dragon Ball Evolution probablemente no acabaría nunca, pero el primer problema que tiene y para mí es el más importante es la localización. Algo que es estrictamente japonés, hacerlo americano, americanizarlo de tal manera y hacerlo tan moderno que pierde absolutamente toda su esencia. Yo creo que la intención de Fox en un inicio era buena, pero claro, en cuanto conoces un poco de Dragon Ball te das cuenta de que se han inventado absolutamente todo lo que rodea al universo. Que claro, Dragon Ball da dinero y Fox dijo, uy, dinerito, pongo a un personaje que se llame Goku lanzándole una onda vital a uno que se llame Piccolo pero que no tiene nada que ver con los originales, y me forro. No soy fan de la película, pero sí soy bastante fan de Dragon Ball, y también como coleccionista de figuras, no podía no tener esta figura en mi colección. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, y si os ha gustado podéis ayudarme dándome un like, pulsando el botón de notificaciones para estar al tanto y suscribiéndoos al canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!